Tierra de Hombres, San Diego, California. Continuando con el tercer freno y posición de las manos, empezamos aquí, nos venimos aquí como un reloj y ahora tenemos que venirnos ya a traer, pero traer sin resistencia los músculos, que vengan los músculos primero antes de que hagamos contacto, no al revés, como les decía. Ven cuando su persona sube el caballo, tomo la rienda, no me gustó porque no me reaccionó, se quedó neutral. Quiero que al tomar las riendas me dé señas de que viene, ¿sí? Van a ver que otros, al tomar la rienda, en cuanto toman la rienda el caballo ya está sacando la cara, repito, porque le han trabajado los músculos en forma equivocada, bajándole los hombros, expandiendo los músculos, desmadrando el carro, y se llaman mecánicos. Bueno, ¿qué pasa? Ya le pusimos el freno de palanca. I need that close up to the shank of the bit. As close as you can. Es un freno de palanca que tiene la pata corta y doblada hacia atrás para hacerlo todavía más suave. Quiero que esa pata tenga una carrera de 45 grados. 45 grados. That'll do it. Para que la barbada haga contacto. ¿Sí? Y ahorita les voy a explicar. Con el freno anterior de transición, ya el caballo entiende que si se acerca el freno, se despega. Ven ahí cómo se quiso elevar. Mis piernas le van a decir, ¿por qué bajaste el estómago? Yo no te jalé. Falta que no tiene los músculos. Pido que venga hacia atrás. Eso es lo que ocupo. Ey, ey, ey. Si me empieza a bajar el estómago, mis piernas le van a levantar el estómago, no voy a jalarle la cara. ¿Estamos? Entonces, ahora voy a calarlo de esta manera, que venga antes de que haga contacto. ¿Estamos? Entonces, ahora ven ya la diferencia de que hay una memoria muscular, y si mi mano viene hacia atrás, sabe que vamos para atrás. Si la hago hacia un lado, sabe que vamos para un lado. Quiero velocidad. No le voy a... Puedo ponerle poquito más pescuezo. Puedo darle. Oh. Y gradualmente ir poniendo pierna, contacto y beso. Y entonces el caballo en esa forma tiene una velocidad de que le tuve que parar. Estoy nuevo. Estoy empezando a montar después de 6 meses. No tengo sentido en mis palmas de los pies. No siento si estoy en el estribo o no. Sí, me quemaron todo eso con los tibios. Entonces, pero de ahí se desprende. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Voy a venir con esta mano. Si llego a tentar la boca, lo corregiría con las piernas. Vuelvo otra vez, pero ya hay memoria muscular. Ahora, fíjense cómo estamos de güeyes. Freno de pata corta. Yo entreno mi caballo en este freno de pata corta. Sí, en la tarde necesito una competencia. ¿Qué voy a hacer? Ponerle un freno con pata más larga. ¿Sí? ¿Por qué? Si no voy a hacer contacto por lo mismo, porque la pata más larga me va a dar más seña. Esa seña que tengo de 45 en una pata larga, los mismos 45 es mucha la trayectoria. Lo que hace esta patita, lo que hace la pata larga, todo este aviso para decir, voy a llegar. Aquí está la pata corta. Llegué a la barbada, ven la trayectoria, freno más largo, y aquí fue donde entreno y tengo toda la demás carrera para hacerle señal. ¿Aquí a dónde voy? Entre más larga la pata del freno, menos contacto al freno. ¿Pero qué hacen los pinches mecánicos, que se llaman mecánicos, arrendadores? Ponen el freno más largo para meter más fuerza, para tener más palanca. Es al revés, güeyes. Esa resistencia, esa palanca, se traduce en presión en la barbilla
esa presión va a hacer que saca, va a empezar a, si a este caballo le empiezan a meter patas largas, ponerle presión, en 3-4 meses va a andar ya salido, ocupa un bajador, porque ya la memoria le cambió a la resistencia. Entonces de ahí está, voy a ahorita agarrarlo descuidado, tomar mi fiera, ven. Al tentar la rienda, antes quiero que sepa él, lo voy a volver a hacer. ¿Qué me dice? Es una memoria muscular que todavía no alcanzo yo a llegar al fin. Y él ya está en posición contraído y atlético, con los músculos relajados, sin resistencia. ¿Estamos? Ahora voy a pedirle que galope, a ver cómo me va. Y en el galope les voy a explicar cómo hago las flexiones, no hacia atrás. No, señor, venir hacia atrás, le estamos quitando la idea de que si vienes mis manos para atrás, ¿qué tienes que hacer? Ir para atrás, güey. ¿Sí? Es como ponerle revés al carro y que quieren que vaya para enfrente. Pues oye, qué desmadre. Entonces, vamos a salir, voy a galopar y lo voy a flexionar enfrente de ustedes. Cuando hay poquita resistencia y no vino, aumento mi flexión y pongo la perpendicular para que trabaje más. Es como te pedí un 5%, no me lo das, voy por el 100%. Entonces aquí pongo en posición para salir. Sale al galope. Voy a flexionar. Y lo flexiono aquí. No lo voy a flexionar acá. La flexión es ahí para que ese músculo get close up to the neck. Vean cómo funciona. Sí, lo dije.